Hello. How are you guys? Good evening. How are Hola, you? teacher. ¿Me escuchan? Hello. Hola, teacher. Hello, 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 guys. Here, sorry about the video. Estoy tratando de encender la cámara. Give me a moment. All right, there we go. Okay, guys, nice to see you and thank you for connecting early on time. Okay. Today is the last day, right? Al fin me voy a deshacer de la teacher. Al fin me va a dejar de regañarnos. Al fin, ¿verdad? Al fin ya no la voy a volver a ver. No crean. Maybe, vea, Kenia. Ya es el segundo curso que tenemos con Kenia. Ay. Súper caliente, guys. Suchitoto, it's super hot. And besides, it has just rained. Acaba de llover. So, en lugar de feeling cold or cool, it's hot. Súper caliente. Ok. Questions. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Hoy sí vamos a terminar las secciones pendientes. Yo tengo una Porque. pregunta. Yes, tell me. Espérenme, casi no le oigo, fíjese, René. No, no, no le escuché. ¿Qué tal fue el día del profesor, el día del teacher? Así que el Ah, teacher. pues miren, algunos de ustedes ni se acordaron, ya, ni Eso, se ¿verdad? acordaron Yo que sí. era el de inglés. Así que, pues, un día regular, igual, como cualquier otro. Ok, thank you for asking. Se dice, ¿verdad? Happy day, teacher. No. Happy Teachers Day. Happy Profes teacher. Día del profesor. Ajá. Teachers Day. Teachers, los postres. Yeah. Thank you. I appreciate it. Teachers, Muchas gracias. Lo aprecio mucho. Thank you, thank you, thank you so much. Okay. Ya casi no me escribieron muchos alumnos. Antes sí me escribían más. Hoy no sé por qué. Ya no les caigo bien. Ya me tienen en el lomo. Vaya pues chicos, ya me le cayó algo a la computer. Y estas cosas son tan delicadas que por cualquier cosa se arruina. Ok. Ajá. Give me a second. Vamos a terminar la sección 5 y el midterm exam, el examen bueno, el final exam, ¿verdad? Así que no perdemos más el tiempo. Ayer estuvimos haciendo reading, nos quedó pendiente un pequeño párrafo, ¿ok? Si no me equivoco, Kenia no leyó, ¿verdad? De los que estamos ahorita. Creo que ni Víctor ni Kenia, así que entre ustedes vamos a terminar este. A ver si se ve. Ya, yeah, sí. Yeah. Can you see, guys? Do you see? Can you see? Si se fijan, hay un montón de formas de preguntar. Pueden o ven, ¿verdad? Do you see o can you see? Ok. Espero que sí. Así que continue. Vaya. Le vamos a dejar solo un pequeño párrafo a Víctor. Y yeah, right now, Kenya, you start here. Only possible. Only possible in Alaska. The Iditarod sled don't race. Sled es como trineo, all right? Sled. Race from downtown and Cherry. Downtown. Downtown and Cherry tonight Anchorage, over. Anchorage, Anchor. La CH en inglés generalmente se pronuncia como C de casa. Anchorage, all right? From Nome, ¿ok? No over 1,000
50 miles, 1,850 kilometers. Through, por medio de wind and snow. Winter okay. Usually... Espérame, ya estuvo, ya estuvo. Le vamos a pedir a Víctor que nos lea otra vez el mismo párrafo para que aprenda a contar, vea, para que aprenda números, ¿ok? Teacher, ahí está el 12, no, no, no. La vez pasada no sabía ni el 12. Ahí está para que ahora sí me lo diga, ¿ok? Vamos. Pero me van a ayudar con los números. Porque me cuesta, la verdad. Lo acaba de decir Kenia. Es que sabe cuál es el problema, que usted no pone atención. ¿Okay? Sí, Kenia lo acaba de leer y lo que usted va a hacer es repetir otra vez. Incluso ayer les puse dos veces el audio. ¿Ok? Vamos, tiene que hacerlo. Come on. Only possible in Alaska. Possible. ¿Se acuerdan que les dije que todas las lees se pronuncian como oh? Possible. Yeah. Only possible in Alaska that editorial sled dog race. Sled. Leg. Race from downtown and shores to Anchorage. Anchorage over. Mil. How do you say mil? Vamos diciéndolo poco a poquito, ¿ok? Mil. Mil. One. Tau. 1,000. Very good. 1,000 miles. 1,000. Después de mil va el 100. Ajá, 1,000. ¿Cuál es el otro teacher? No recuerdo. 100. 50, no me acuerdo, teacher. Oh, come on, guys. All right. Y le dije la vez pasada, le voy a dejar del 1 al 100 que se los aprenda. ¿Verdad que no? Usted no quiere poner de su parte. Si le dije, apréndaselo. Vaya, vamos a dejarlo así, vaya. ¿Quién no leyó ayer? ¿Quién me falta que no haya leído? Todos leímos ayer. ¿Yes? Ok, entonces René es el que siempre... ¿Nilson también? Vaya, ¿quiere leer Nilson? Maricela fue la que no leyó. Maricela no leyó, sí, me acuerdo que sí leyó. ¿Did you read, Maricela? ¿Leyó sí o no? En estos párrafos, no. Ah, ok, entonces leamos. Ok, ¿cuál? The same part, el mismo párrafo. Okay. Only possible in Alaska. The editorial sled dog race. Tres veces voy corrigiendo eso y no ponemos atención, guys. Ok, de verdad que uno como profesora se siente como bastante decepcionada que los alumnos no le hagan caso, ok, no pongan atención, ok, ya lo dijimos como 50 veces, ya, no 50, pero lo dije 5 veces, ayer escuchamos el audio, Kenia lo acaba de decir y se lo corregí 2 veces, se lo corregí a Víctor también, ok, so pay attention guys, así lo voy a dejar, ya no quiero que lean. Ok, no problem. Ya es su problema si no se aprenden los números también. Vamos a terminar la sección 5 porque tampoco vamos a estar en lo mismo si ustedes no están poniendo de su parte, ¿verdad? Así que vamos a salir del compromiso nada más. 5.14. Ok, 5.14. Instructions, read each article.
and answer the three questions to each one. Vamos, read everybody. No, no se ha muerto la teacher para que estén tan tristes. Come on, con más energía. Come on. Ni siquiera yo que he estado todo el día ocupada estoy con esa. I'm so shy. Come on, guys. Póngale más energía, ok. Despiértenme, por favor. Come on. Read each article and answer these questions to each one. Ajá. Instruction. Read each article and answer the three questions to each one. Solo a Paula le escuché. Ok. Three, ¿verdad? Three questions. Puede decir question o puede decir question, como lo dicen los gringos. Ok. Question. Article to each one. Ok. To each one. A cada uno de ellos. Vamos entonces. Aquí. Ok. Aquí están las preguntas. Empire State Building Run Up. Ok. Ahí está. Por pedacitos, ¿verdad? La lectura. Y pregunta. Place New York City. Distance 320 meters. Winners times winning time 10 to 11 minutes. O sea, ¿cuánto tiempo se tarda para que ganen? De 10 a 11 minutos. Race across America. ¿A dónde está el place entonces? Where is the place? Where is it? What is it? New York City. Ok, ahí está, ¿verdad? Pero entire US, around Georgia, California. From Irving to California, Georgia. Okay, nice. Distance. What's the distance? Los números que tanto quieren ustedes. Ajá. 2,900 miles. Miles. Uh-huh. Nice. 2,900 miles and 4,667 kilometers. Okay. Nice. Continue. Winner in time. ¿Cuánto se tarda para los que tienen que ganar? ¿Cuánto se tienen que hacer? Okay. 8 to 10 days. Mire, ahí ya no son horas, pero aquí son días completos. 8 to 10 days. Okay, downtown, downriver race. ¿Dónde está? Where is located? Arkansas River. Okay, para que suenen más a los gringos, se dice Arkansas. Arkansas. Repeat. Arkansas. Con tilde al inicio. Arkansas. Okay. Arkansas River. Okay. And then, what's the wind? What is the distance? 25.7 miles. Or 41.5 kilometers. Okay. Kilómetros. ¿Cuál es? Esta, right? Sí. Letter B. Winning time. ¿Cuántas Two veces hours. Se tiene que ganar? Two hours. Aquí solamente en dos horas, ¿verdad? 2 hours. Y Iditarod Sled Dog Race. Okay. Iditarod, no sé cómo, la verdad, cómo se pronuncia ese. Creo que es Iditarod Sled Dog Race. ¿Esa es carrera de qué? De perros. ¿Carrera de perros en qué? En trineo. En trineo. Nice, good job. Only possible in Alaska. Where is located? Alaska. In Alaska, all right. How what's the distance? 150 miles. Okay, 1,150 miles. Or, en otras palabras,
1,850 kilometers. Okay, winning time. 9 to 12 days. Okay. Si se fijan, hasta en español no decimos 12 días, ¿verdad? Digo 12 días. Igual aquí, no digo 12, sino que digo las horas. 12 hours. El número nunca lo pluralizo. ¿Ok? Nice. Vamos con el examen final, que obviamente es simplemente un repaso de lo que hemos visto. It's just a review. Así que vamos, let's see. Listening. Instructions. Listen to four people describing their homes. Number the pictures from 1 to 4. Type the numbers in letters and do not need capital letters or period. ¿Qué no se necesita? Letra mayúscula. Ni periodos. Esos periodos. El que nos viene a las mujeres. Sí, así se dice, de hecho, ¿verdad? El period, que todos lo odiamos, pero el period en este caso estamos hablando de la puntuación, ¿verdad? Del period, punto. ¿Ok? Tenemos el otro que, what's the point? ¿Y cuál es el punto? Ya, ese es otro punto, ¿verdad? ¿Ok? Y el score, es un puntaje, score, puntos. ¿Ok? Son tres formas de decir punto, pero dependiendo en qué contexto. ¿Ok? Quiero que me ayude a leer. Alguien, vamos a ver. Instructions, listen to four people. Describe their homes. Numbers, the pictures from 1 to 4 and type numbers in letters. Do not need capital letters or a period. Ajá. Who wants to read? Vamos, René. Listen to four people. Describe. Discontinue. Continue que no estaba leyendo porque alguien más empezó a leer, pero no le escuchamos. Alguien más empezó a leer, que lo lea. Ok, tiene mucho ruido ahí atrás, así que ayúdenos, sí, es que Gabriel. No le entiendo, fíjense. Sorry, I don't understand. Gabriel. Gabriel y Omar, okay, me ayudan a leer hasta el period 1 y de ahí de los demás el otro. Ok, vamos. Gabriel. Listen to four people describe their homes. Their homes. Number two homes. Number the picture from 1 to 4. Ok, continue, Omar. Quítele el mute. Type. Ok. Type the number. Type de corbata, no. Type. Type. Ajá. Type the numbers in later. In letters, ok. Los números tienen que ponerlos con letras, ok. No solo el número. All right. In letters, do not need a capital letter or a period. 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 Ok. Letter es cuero. Aquí es letter. Como letter. 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 Ok. Oh, letter. Ok. Los británicos dicen letter. Ok. Otra cosa, chicos. Type significa el verbo, pero type también significa tipo. You're not my type. Tú no sos mi tipo. ¿Eh? You're not my type. What type of music? ¿Qué tipo de música te gusta? What type? ¿Ok? Vamos. Escuchemos entonces y decimos cuál es el orden. ¿Ok? Listening. Are you listening? It has just one room. Yes. Four people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor.
The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Ahí está. Okay, ¿cuál descripción escucharon primero? La cuatro. The number four is the first one, okay? Entonces ese es el number one. Muy bien, good job. What's the number two? What was the description of number two? La tres. Talk to me in English, guys. Tell me the numbers in English. So number three is the two, okay? What about the number three? Which is the number in the picture? The picture number one. Oh, they live in a big apartment, right? On the fifth floor. Vaya, si ya veo que quieres son cinco pisos, ya sé que esta es, ¿verdad? Nice. Y obviamente la última es esta, okay? Let's send the answers. And that's it, okay? Ya si no sabe escribir los números del 1 al 4, ya, it's not my problem, guys. Ya del 1 al 10, ya todos lo podemos, creo yo. Hasta los niños de kinder se lo pueden. Listen to four people to describe. Ah, ya lo hicimos este. Vamos con el otro. Hey, guys. Complete the conversation, okay? Instruction, complete the conversation with some or any. ¿Ok? Entonces, no le voy a poner la opción, sino que ustedes me la van a decir y después la vamos a buscar. You will tell me the option. You will tell me what you think. Lo que ustedes piensan. You will tell me what you think about it. But then we will select the correct option. Después seleccionamos. Amanda, the store doesn't have any fresh salad. El ejemplo dice, Amanda, la tienda no tiene nada de ensalada fresca. Any, ok, ya se acuerdan cuando ocuparon Osomi any, ¿verdad? Yes, yes. Okay. Si no se acuerdan, vayan a buscar las clases, ahí están las 12, las 16 de todo el curso, ok, ahí están grabadas. We have lots of tomato. Ajá. Some. We have lots of tomato. Let's hagamos algo, ¿verdad? Excellent. Oh, ok. Do we have a lemon? Any lemon. Muy bien, porque es pregunta. Nice. Okay. Now, we need to buy... Some. Mm-hmm. Necesitamos comprar algunos. Okay. Acuérdense, some puede ser para algo contable o incontable. Algo de agua, algunos limones. Some water, some lemons. Okay. Nice. Continue. So, we need... Lechuga, we need lettuce. Some lettuce, lechuga, también. Ok, ¿cómo se dice también? Hungry. Muy bien, tenemos otra forma de decir as well, y hay otra más. Obviamente, esta also, muy tú. Bien, solo que also generalmente se ocupa para, como al inicio de la idea, ¿ok? Por ejemplo, oh, we also, ok, I don't want, blah, 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 vea, also, al inicio, y si no, tú al final, o as well. Eso significa también.
No es also, also, ya no, ya no, ya no juego, no. Also, also. Okay, so what's the answer here? Oh, I don't want any letters. Any letters. Okay, give me a moment. I need to report something. Deme un momentito. Any, ¿verdad? Hoy sí, vaya pues. Amanda, let's get some of olives, okay? Aceitunas. Okay, ¿qué más? No, I don't want any olives, okay? But let's put some cucumber, algo de pepino, ¿verdad? No digo a cucumber, sino que digo so, okay, cucumber sounds good. Okay, cucumber sounds good. Ah, perdón, I don't want ¿qué iba ahí? Any. Okay. Next. Choose the correct adverb of frequency. Escojamos el adjetivo, o perdón, el adverbio de frecuencia correcto. ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia, Víctor? Solo Víctor, just Víctor. Quiero ver qué tanto aprendió en este curso, Víctor. Porque en serio, chicos, yo no espero que estén en otro módulo si no han pasado esto de verdad, ¿verdad? Solo por pura copia no vale la pena. Víctor. ¿Sería correcto o incorrecto? ¿El qué cosa? ¿Cuáles son los adverbs of frequency? Todos me lo escriben ahorita en el chat, los más comunes que vimos la vez pasada, que van del 100 al 0. Solo en el chat y solo para mí, please. Vamos, Víctor, come on. Está siendo grabado, chicos. Ajá. Teacher, una pregunta. Yes, Genaro. Normally. Ajá, eso le iba a preguntar, que si eran eso, lo que mencionó él ahí. ¿Tenías a duda? ¿De qué, perdone? De usually y todo eso, los demás. Ajá, ¿tenías a duda? ¿Con qué frecuencia hacemos algo? Por a veces, nunca, todo el tiempo. Ok, esos son. Espérame, chicos, voy a tomar asistencia porque necesito hacer algo ahorita. Ok, give me a second. Ay, qué bueno, ya me escribieron. Hey, asistencia. Bueno, chicos, ahorita estoy haciendo algo importante. Denme solo un segundito, please. Ok, sigo esperando las respuestas, ¿ok? Somos como 12 y necesito que me digan cuáles son esos adverbs of frequency. Yo les di más todavía, les dije normally, les dije you. Always, usually, normally, never. Ever. Ok, ¿y en el orden?
No me lo ha dicho en el orden. Always, usually, normally. Always, always. Always, usually, normally, often, sometimes. Uh-huh. Raro. Okay. El de raro, rara vez, eso sí, no sé. Hardly ever o seldom, se los dije la vez pasada también. Seldom. Seldom. Y de ahí, never. Never. Ok, permítame, ya casi, ya casi. Voy a tomar asistencia ahorita, chicos. ¿Ok? Twenty-second is today. Blanca is not here. Brian is not here. Carlos is not here. Carlos Montes sí está aquí, ¿verdad? Hoy sí. No, allá. Ya lo vi. Gabriel Stanley, are you here? I am here, teacher. Israel is not here. Jacqueline isn't here. Genaro, are you here? I am here, teacher. Nice. And Kenya, are you there? I am here. Nice. Lynette, are you here? Lucero is not here. Maricruz is not here. Maricela Montes is here. Okay. I'm here, guys. Toda, ya, por favor, pronunciemos bien las M's, okay? No es I'm here, es I'm here. Okay. O si no me dice sí, escucho. Yo no les pregunto si me está escuchando, okay? Les pregunto si está ahí. Entonces dice I'm here, okay? Lo que uno dice a veces sin pronunciar los sonidos al final, créanme que uno se da a entender y dice otras cosas, ¿verdad? Por eso los gringos nosotros nos dicen, I need to talk to another person. No quiero hablar con vos, no te entiendo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a veces no pronunciamos bien las cosas. Nilsson, are you there? I am here. Yes, and Omar, are you here? I am here, teacher. Nice. And, Paula, are you here? I am here, teacher. Nice. And Rene, are you here? Nice. Casi no le oigo, pero yo sé que está ahí. Sócrates, are you here? No, ¿verdad? Hoy no. No. Y por último, Víctor. Ok. Nice, guys. Creo que no me faltó nadie. Así que ya, al fin puedo cerrar esta ventana. Ok. 25 answers, muy bien. No me escriban así uno por uno, chicos. Que así es bien difícil llevar el hilo, ¿verdad? Si me lo están diciendo bien. Ok, pero así como lo puso Nilsson, mire, usually, often, normally, seldom, muy bien. Frequently, mal escrito, pero no hay problema. Normally or generally, always, always. Ok, no away. Away es otra cosa. Away es lejos, ¿ok? Away, estoy lejos, teacher, ¿ok? You, no es usually, no es sometime, no estoy hablando de algunas corbatas, estoy hablando de sometimes, las M's, guys, las M's, por favor, tengan eso en cuenta, ¿ok? Sorry. Vamos entonces con lo siguiente. Choose the correct adverbs of frequency. Never I play soccer on weekend. ¿Está correcto? Incorrect. It's incorrect, ¿ok? ¿Cómo sería? I never play soccer, exactly. Good. The next, number two. They usually study English at night. Is that correct? Correct. Yes, correct.
No es corre, ¿vea? Corre, corre, que te alcanzo. No. Correct. 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 Okay. They usually study English at night. Okay. And number three, sometimes she feels very tired. Correct. 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 Sometimes she feels very tired. ¿Quién dice que está correcto? Correct. Correct. Bueno, ustedes ya lo hicieron, supongo, así que vamos a ponerle correct. Entonces, también se puede decir she feels very tired sometimes. No hay problema, pero she sometimes feels very tired también. She sometimes. Remember, sujeto, adjetivo. Así que vamos a ver si está correcto. ¿Le voy a hacer caso? No está mal, pero también podría ser she sometimes feels very tired. He often calls her, call her in the morning. Correct. ¿Por qué? ¿Y la S? Pues para mí está incorrecta. Pero ustedes dicen que está correcta. Vaya. Puede haber errores de sistema, yo entiendo. Ok. You listen to me hardly ever. Incorrecto. ¿Cómo sería lo correcto? What's the correct answer? You hardly ever listen to me. Okay, nice. Nice, nice, nice. So it's incorrect. Veamos. Ah, ya ven. Entonces es calls. Aquí sería la S. Ok. He often calls. Lo que le faltó aquí era la S. Ok. Por eso está incorrecto. Los demás sí estaban bien. Ok. The next part is. Choose the correct meaning of the WH questions, ¿ok? Choose the correct meaning of WH questions. ¿Qué vamos a hacer? Escoger el significado de qué son las WH questions. Vamos, ¿cuáles son todas las WH questions que hemos visto? Hemos visto cuántas más o menos. Más de 10, ¿verdad? A lot, so many. Muchas, muchas, muchas. Solo con how tenemos how often, how old, how many, how much, how good, how fast, how high, how tall, how short. Cualquier cosa que usted le quiera agregar a qué tan alto, bajo, bonito, feo, cualquier adjetivo le pone how y ya estamos hablando con WH words, ¿ok? Y ayer se los estaba mostrando. Y creo que son estos. Aquí faltan más porque yo les digo, ¿verdad? Pero los más comunes son estos. ¿Ok? Y obviamente el examen es para ustedes. Ustedes ya saben qué significa cada uno. ¿Ok? So, who? Sin ver las opciones. No, no, don't see the options. Ajá. ¿Quién? ¿Quién? Vaya, espéreme. La opción es, ¿ve? Time, place, people, choice, things, or object. People. People. Estoy preguntando por la identidad de alguien. Who? ¿Quién? Right? Identity of people. Okay. Where? Place. The place. Very good. The place. Okay. When? Time. Time. Okay. Which? Choice, ¿verdad? Choice como para tener opciones, ¿verdad? Okay. What? Thing object. Por thing on objects. Okay. Y si yo le digo, por ejemplo, how old, ¿a qué se refiere si yo le pregunto how old? A la edad.
In English, how do you say that? Age. Age. Okay, if we say how old, it's age. If we say how often, it's about three. Frequency. Frequency, good job. If I say, veamos, ya me bloqueé. Ay, Dios mío, que no me dé nada aquí en este corazoncito, que me duele mucho. Vaya, acá. What for? What for? ¿Para qué? Es lo mismo que why, ¿ok? Esa se la debo a Kenia que me la recordó. What for? Ajá, ¿para qué? Si lo quiero decir a qué se refiere what for in some explaining this in English, ¿qué podrían decirme? I am finding someone. Ajá, finding something. Buscando algo, ¿ok? O el motivo, ¿ok? The reason, la razón, ¿ok? O the reason. ¿Cuál otra palabra les puedo decir? Reason, motive. The cause of something, la causa de algo, ¿ok? Por eso es que ya respondo because, ¿vea? ¿Yes? Si yo digo why, respondo con because, ¿ok? Vaya. Si yo digo how much or how many, ¿de qué estoy hablando? Cantidad. Quantities, de cantidades. Nice, good job, guys. Así, miren, así uno dice, wow, hoy sí sé un montón de cosas. Hasta se siente uno bien orgulloso. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? How far, ¿de qué se habla how far? Ajá, how far. Por ejemplo, how far is Santa Ana from San Salvador? It's about, más o menos, no, ni me acuerdo. But how far is San Martín from Suchitoto? Or San Salvador from Suchitoto? It's about, más o menos, 45 kilometers away. Lejos. Ok, ¿de qué están hablando ahí? What are you talking about? In English. Distance. The distance, yes. Good job, guys. Aplauso para ustedes. Mil respetos. Ok. What else, what else, what else? Letter E. Use the correct use of can or can't. All right? Read the following sentence. Choose either can or can't. Just type the word in. No capital letter or period needed. All right? Me ayuda a leer, please, antes que se me duerma. Nilsson. Yes. Instructions. Read. Following. Read. Read. Read es en pasado. Por ejemplo, yo leí. I read. Hoy leí mucho en la clase. I read a lot. ¿Ok? How much did you read? Oh, I read a lot, ¿ok? Pero si yo lo digo, yo leo, o si le dicen una instrucción, lea, leamos, solo se dice read, ¿all right? Read. Solo en pasado se dice read y se escribe lo mismo, ¿ok? Vamos, continue. Read the following sentences. Those... In plural, in plural. Sentences. Sentences. Choose. De escoger. Chose es solo con una O y es el pasado. Escogí. Chose. ¿Ok? Chose. Con una O. Pero aquí es con dos, entonces es choose. Significa escoja. No es que no pueda caminar, ¿verdad? Sino que seleccione, all right? Nice. Choose either, ya sea, either. Can or can't. Just type the word in. Just type the word in, ¿ok? Solo, just. Acuérdense, varias me han dicho just o just, ¿verdad? Just, como Justin just. Timber, Justin Timberlake. Okay. Just type the word in
Ahí lo tapó. Do ne- later, creo que es. In later. No, capital letter of period need. Needed. Ahí pronuncio la ED, ok. Needed. Necesario, ok. Needed. No, ok. I'm very hungry. I can eat. Can. I can eat. All right. I can eat everything right now. Me puedo comer todo ahorita, vea. Okay, next. A cheetah run very fast. Can. Can. All right. Positive, right? Can. Nice. Maria, can you help me? Can. Ya se la dije también. I do my homework. It's too difficult. Cannot. 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 O la contracción es can't, ¿verdad? Can't. Can't. Ok. Vamos a ver si nos la agarra así con ese apóstrofe. Y si no, lo podemos poner cannot. Vamos a probar en otra. Si se puede cannot también, porque a veces... No sé si han tenido el problema que a mí me pasaba antes, que no encontraba o no lo había visto el apóstrofe correcto, ¿verdad? Sino que ponía como la tilde española, ¿ok? Bueno, latina, española, o no sé. Ajá, entonces lo vemos. A baby. Cannot. Veamos. Mire, puede poner cannot, así. O lo puede poner, bueno, no sé si me lo va a tomar así, pero también se puede poner junto, cannot, ¿ok? O la contracción que ya vimos, ¿verdad? Vale, entonces no me lo toma así. Vamos a ver si me lo toma así. Tampoco, ¿por qué? Como el que vimos fue con contracción. Eso sería entonces la correcta. All right. The next. Fill in the blank and complete the conversation. Ayúdeme a leer esa, eso, por favor, Genaro. Fill in the blanks and complete the conversations. Fill in the blanks and the complete conversation. Complete. Complete. Complete, complete conversation. Complete the conversation. Say new sensation. Asian. Okay, conversation. All right. Linda. Do you live in an apartment? 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 Vamos, todos quiero que me lo repitan rápido. No, do you live? No, ¿verdad? Ya sabemos cómo se tiene que hacer esa pronunciación. Do you live in an apartment? Hasta me trabé yo. Do you live in an apartment? Do you live in an apartment? Inanna. Inanna. In a apartment. Solo escucho los grandes vientos así que se fueron, por cierto, espero que regrese pronto. Sí, ya vino. Solo escucho así y no escucho respuestas, solo silencio. Come on. I think it's the first one. All right, the first one. All right, nice. ¿Todos de acuerdo? Everybody agrees. That's how. Está hablando de it. Por lo tanto, oh, estamos hablando de that's. La segunda entonces, that's. ¿Esta? No. No, no. ¿Por qué no esta? Si tiene das. Porque no debe llevar la S porque ya el paso. Siempre que haya una. Siempre que haya un auxiliar, ¿en qué momentos ocupa auxiliares nada más?
Ahora es una pregunta. Pregunta. ¿En preguntas o en? Negaciones, ok, vaya. Entonces no es esa. Entonces sería la tercera, la última, right? Does it have? Does it have? Yes, it does, ¿verdad? O si no diría, en lugar de does. Has, vale, claro, ya has, yes, it has, claro, sí tiene. Linda, that sounds, eso suena bien, eso suena agradable, ajá, that sounds nice. Do you live alone? Live es que estemos en vivo como la clase. Se escribe lo mismo, pero live es el verbo, ¿verdad? De vivir. Live es hacer un en vivo, ¿ok? O alguien que está vivo, live, ¿ok? Do you live? No. No, no, I don't. No, I don't, I live. Ah, the second, all right. That sounds nice, le vuelve a decir Linda. Do you have any brother? Sorry? Do you have or has? Have. Miren, este no existe, chicos, ¿ok? Ok, ¿cuál es la que es correcta? Aquí no está, todavía no he encontrado have. Ok, pero es has, H-A-S, ok, has. You has. Linda, that sounds nice. Do you have any brothers or sisters? ¿Tienes hermanos o hermanas? Okay. Number three. Yeah, number three. Yes. I do. I have. All right, I have. The second. Really? Does your heart I had the first one, right? Does it have many bedrooms? Yes. Yes, it does, ¿verdad? It has, ¿ok? Has, aquí es la, aquí está la forma correcta. Linda, le pregunta, ¿vives en tu propio, ok, perdón, ¿tienes tu propio cuarto o habitación? Do you have, all right? Yes. I do. Y ya terminamos. Bueno, nice to meet you, mucho gusto. Mentiras, todavía tengo varias cosas que vamos a hacer. Espérenme. Y aquí, chicos, uno piensa que ya terminamos y hay un montón de cosas que aprender, ¿ok? Example. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto. La teacher mata muchos zancudos. Many, muchos. Ajá. Ajá. Y no me va a decir the teacher, vea, es the teacher, ¿ok? Mata muchos zancudos todos los días. Ahí ocupamos el verbo, el simple present, ¿ok? ¿De qué ocupamos el simple present? Para cosas rutinarias que no cambian, ¿ok? Para hablar de... Eso. Cosas rutinarias, actividades constantes,
Ok, ¿cómo se dice, pues? Teacher kills many mosquitoes. The teacher kills. Very good, Genaro, con ese, ¿verdad? The teacher kills many. ¿Por qué mata tantos mosquitos la teacher? ¿Por qué mata tantos zancudos la teacher? Escríbamelo, pues. Escríbamelo. ¿Por qué mata tantos zancudos la teacher? ¿O por qué la teacher mata tantos zancudos? Ustedes saben cuál es la estructura, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Vaya, pues necesito 10 respuestas. No se me duerman, todavía estamos en la clase. Hey, Gabriel, nice to meet you. Yo sé que cuando estuvo trabajando, siempre se estuvo conectando. No tenía computadora con cámara ahí, así que aprecio mucho, ¿verdad? Que cuando estuvo en clases, siempre estuvo pendiente con la cámara, ¿verdad? Así que un gusto. Genaro, it's been a pleasure. Un gusto también, bastante, muy puntual usted, ¿verdad? Muy, muy, acertado en muchas respuestas. Yo sé que la señal a veces es un poquito mala, pero siempre he estado pendiente. Le hablo y siempre me dice, yay, teacher, I'm here. Ok, Nilsson, unas que otras veces ha faltado, pero siempre está pendiente, ¿verdad? Así que también le agradezco por estar en la clase. Carlos Montes, un par de veces también me faltó, ¿verdad? Pero en todo caso, pues ha estado también muy activamente participando. Omar, creo que una vez es que no estuvo en la clase. Súper puntual, ¿verdad? Súper agradecida también por... it's been a pleasure, guys, to have you, como tener este tipo de alumnos que así responsables. René, me encantó todas las preguntas que me hacía, ¿verdad? Me bombardeaba. Ajá, pero si se fija, el que pregunta es porque tiene mucho interés de aprender, ¿verdad? Y este siempre es bueno que no nos quedemos con las dudas, ¿verdad? Porque hay veces que uno dice algo, algún errorcito, y es como que, ay, pero es cierto, ¿por qué, verdad? Como dicen, ajá, mejor lo que dice René, ¿verdad? Sí. Mejor preguntar o quedar tonto por una vez que toda la vida, ¿verdad? Así lo que creo que eso es lo que quiso decir. Víctor, por favor, le pido que esté más pendiente en las próximas clases, ¿verdad? Hemos estado, pues, ¿cuál es la pregunta, teacher? Así como que nunca ha estado en la clase, ¿verdad? Así que le sugiero que se ponga más las pilas, ¿verdad? Porque estos cursos, lo más probable que sí son gratis, pero no todos pueden necesariamente pasar, ¿verdad? Tampoco hay que perder las oportunidades, ¿verdad? Después uno dicen, tiempo perdido, los santos lo lloran. Kenia, muy linda, gracias por estar siempre pendiente, de las más puntuales también, ¿verdad? Creo que nunca me faltó, así que pues un gusto, Paula, igual, muy, muy, muy acertadas sus respuestas también, ¿verdad? Si dependiera de mí, pues yo dijera, miren, ustedes pueden pasar, ustedes no. Ok, Marisela, ya se me perdió porque le da pena, ¿verdad? Porque sí, como que a veces ha estado y a veces no, y como que, ¿verdad? Esa inestabilidad, chicos, a veces no nos permite aprender ni avanzar, ¿verdad? Le sugiero nuevamente, aparte de Marisela, a la mayoría, ¡ay, ¿verdad? Cierre la boca cuando pronuncien la M, ¿ok? No I, ¿ok? Es I am o I'm, ¿ok? Cerremos los labios. Gracias por las respuestas, chicos. Tengo otra clase. Why the teacher? Paula, le faltó el auxiliar ahí. También René le faltó el auxiliar. Why? Because es respuesta, Víctor. Solo Kenia la acertó ahí.
Pero that's the teacher. That's the teacher. Yo no soy it. Sería that's she, ¿verdad? That's she o that's the teacher kill. ¿Ok? Sí lo hizo muy bien. Why do the teacher, Genaro? Nada más le faltó el das ahí porque está hablando de terceras personas. ¿Ok? Y bueno, los dejo. Ha sido un gusto tenerlos pues acá en la clase, chicos. Y que Dios me los bendiga. ¿Ok? Cuídense mucho y gracias. Espero que aprovechen el próximo curso al máximo. Bye bye, guys. Take care. Bye, why does the teacher kill mosquitoes? Yeah. Exacto. Kill so many mosquitoes. Exacto, Marisela. Muy bien. Bye. Nos vemos pronto en algún momento de la vida. Bye bye. Bye.